Soy bocón y está en mi naturaleza luchar contra la injusticia y contra el despilfarro. Soy bocón y aunque el precio sea caro, no me de callo a nadie ni me caso con nadie. Soy bocón y ahora ya no estoy solo, estoy con gente indignada que quiere decir basta. Basta ya de las partidas de prensa, de fueros parlamentarios, de tirar nuestra plata. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes, como lo hacemos habitualmente aquí en esta audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del semanario El Bocón. Mañana sale El Bocón con todo. La verdad, quedé muy conforme con la edición de mañana. 32 páginas así, al rojo vivo, la verdad, muy bueno, me encantó cómo salió, ¿vio? Cuando uno queda conforme que salió bien, queda muy contento. Hoy un día especial, histórico, ¿no? Una mierda de día, la verdad, que empiecen a vender porros en la farmacia, ya es tocar fondo máximo, y todavía cuando la idea y el patrocinio lo tiene un viejo de mierda como Mujica, un viejo ladrón sin vergüenza, con todos los vicios, que llega presidente de la República y hace mil cagadas y todavía quiere pasar a la historia vendiendo porros en la farmacia. Sinceramente, puede ser que alguno de ustedes no esté de acuerdo con lo que digo. Yo respeto, quiero respetar todas las opiniones, me gusta discutirlas, me gusta enfrentar en un diálogo fluido las opiniones de todos y las acepto. No quiero ser el dueño de la verdad y no lo soy, pero simplemente hablo con el corazón, con el sentido común. ¿A dónde vamos a parar? Hay tantas cosas para hacer en este país y nos pasamos años programando esto que a partir de ahora, de este momento, pasamos a hacer historia en el mundo como el país del porro, el país que se puede drogar, el país que se puede fumar libremente, nos admiran. Es increíble, realmente es increíble las cosas que están pasando. No las logro entender, no las logro superar, sinceramente. En lugar de buscar cosas para ayudar a los adictos, para ayudar a los chicos que están metidos en las drogas, que no pueden salir, que no tienen dónde recuperarse, que hay padres y madres y familias destruidas por lo que pasa con las drogas, no, las legalizamos y les decimos, acá las pueden comprar y van a comprar 40 gramos, porque no, porque estamos todos locos. La verdad, sinceramente, yo veo en la televisión, en todos lados, gente que parece educada, que parece inteligente, que tiene estudios, hablar de una manera que realmente me asombra, realmente, me asombra. Uno no lo puede superar de ninguna manera. Ayer vimos a Danilo Astori de nuevo, apareció en escena, ahora le dieron la orden, o él dio la orden, de aparecer en los medios de comunicación. Le van a levantar centritos. Ayer lo vi en Telemundo, con Cotelo. Sí, muy lindo, la verdad no le pregunta nada. No le pregunta carajo, no me joda Cotelo. Pregunte las cosas como la tiene que preguntar. Vaya a fondo, pregunte las cosas que todos queremos que se le pregunte. Esta gente va ahí, se tiran flores, gracias por el primer programa suyo, es un honor para mí, no, el honor es mío, anda la puta que te parió, no jodas con el honor, ni el honor de nadie. Nos está haciendo mierda este tipo hace muchísimos años, es consciente que nos está haciendo pelota a todos los uruguayos. El Uruguay está destruido. La producción del Uruguay está destruida. Ayer cerró otro tambo más. Viven cerrando los tamberos, no saben qué hacer. No pueden pagar simplemente lo que es la mantención, lo que es los gastos fijos que tienen. No pueden pagar la electricidad, no pueden pagar el gasoil, no pueden pagar salarios, no pueden pagar impuestos. Y como los tamberos, hay un montón de pequeñas empresas familiares que no pueden funcionar más, no da más, y eso nadie se da cuenta. Yo pregunto, a ver, los centros comerciales, voy a generalizar un poco, ¿para qué carajo están? A ver, ¿para qué carajo están? Porque algunos, hablemos las cosas claras como son, algunos se meten en el centro comercial y quieren ser presidente para hacer política barata, para hacer el poder del pueblo, llegar ahí y después hacer su carrera política.
Otros no, lo hacen con la sana intención, pero yo digo, ¿dónde está el gremio? ¿Dónde está realmente la lucha que ellos tienen que llevar a cabo? ¿Dónde está? Yo no hablo de violencia, miren que no hablo de violencia, al revés, lo más pacífico que se pueda, pero de frente, enfrentando la situación, diciéndole las cosas que le tienen que decir. El presidente del Centro Comercial de Cerro Largo, por primera vez escucho a alguien hablar con sentido común. No voy nada al Consejo de Ministros. Yo, ¿a qué carajo voy a ir al Consejo de Ministros si ya fui hace 2 años? Fui, me atendió el ministro, le dejamos todo lo que necesitábamos, nuestras propuestas, y nunca más ni siquiera nos contestaron. Ni siquiera te contestaron. Hacen los Consejos de Ministros, que son nada más que para el gagá que tenemos de presidente Seluzca. Para que haga de pastor mentiroso, para que diga que todo está muy bien, que fue un pueblito de 400 personas. ¿Qué mierda vas a hacer a un pueblito de 400 personas? Ponete los huevos arriba de la mesa, Tabaré. Hacé las cosas si realmente las querés hacer. No amagues. Vivís amagando hace 15 años. 15 años. Lo vamos a sacar del forro. Te haces el caliente, después no haces un carajo. Dejás pasar el tiempo acomodando tus hijitos, enriqueciendo a tu familia, enriqueciéndote vos, enriqueciendo a tus amigos laboratorios, hasta una zona franca le hiciste, el parque de la ciencia, para que los laboratorios, quién sabe lo que están haciendo ahí adentro, sin controles, quién sabe, bueno, se lo pagó, se lo dio, acá tenés, no es una zona franca, es una zona de impunidad. Y mientras tanto, los uruguayos andan corriendo atrás de las farmacias, de las mutualistas y de los hospitales en busca de un remedio, de un medicamento. Le dicen, no tenemos. Y se dan media vuelta y se van. ¿Cómo no tenemos? Me doy media vuelta y me voy. Tenés que tener. ¿Que no hay guita? ¿No hay presupuesto? Pero por favor, nos hacen vivir como ciudadanos de tercera o cuarta categoría los uruguayos. Se lo pasan por las pelotas. Claro, ellos, cuando digo ellos, digo los ministros, todos los políticos que están bien, ganan un platal, y además no gastan nada. Todo le pagamos, todo, absolutamente todo le pagamos. Hasta tuvimos que soportar enterarnos de estas tarjetas corporativas, que todos los directores de todos los entes públicos la tienen. Hablamos de Raulito, de este miserable que se baja de un avión y entra al free shop del aeropuerto de Carrasco a comprar perfume. Es un bichicome. Hay que ser arrastrado para hacer eso, para decir lo gasto con la plata de la tarjeta corporativa. Pero hay que ser bichicome en la vida, te digo la verdad. Un tipo que gana 12 palos por día. Por día ganando ese palo, más los viáticos, más las partidas de prensa, más la partida de gasto de representación y todavía la tarjeta corporativa. Y compran divino un mueble. ¿Qué necesitaba el mueble? ¿No ve que tienen que estar en cana? ¿No ve que acá no funciona la justicia realmente como tiene que funcionar? Tiene razón Gustavo Salles. Hicieron todo un armazón con este fiscal de corte, Jorge Díaz a la cabeza, elegido, preparado, programado, para después mandar en cana al que haya que mandar, que ellos tengan ganas, y salvar al que no tienen ganas. Realmente, ¿qué garantías tenemos? Los uruguayos, ¿qué garantía tenemos? Tenemos 700.000 uruguayos ganando 12 palos por mes. Una miseria. Hay que ser reverendos, hijos de puta. Saber que hay 700.000 que ganan eso, y ellos ganar eso por día. Es un contraste tan grande, que yo no sé cómo el pueblo uruguayo sigue siendo tan manso. ¿Por qué no nos sublevamos? ¿Por qué no le decimos basta en la jeta, en la cara? ¿Por qué no le dijimos estamos cansados que ustedes sean ricos y nosotros cada vez más pobres? Estamos cansados que ustedes y su familia se sigan acomodando
en los cargos del gobierno, ganando un platal que se votan ustedes mismos, los salarios. La verdad, ¿cuándo nos vamos a avivar? ¿Cuándo nos vamos a avivar? ¿Qué tiene que pasar para avivarnos? ¿Tenemos que ir otra vez a la crisis del 2002 y después andábamos golpeando toda la puerta de los bancos porque queríamos la guita nuestra y no nos daban la guita nuestra? ¿Quieren llegar a eso? ¿Quieren que ese sea el final? No, claro que no. Queremos llegar a mejorar las cosas ahora, exigirles ahora. Y para eso tenemos que tomar conciencia, tenemos que seguir formando ciudadanía, recuperar la ciudadanía que perdimos. No estamos mentalizados que somos un ciudadano, creemos que somos unos pobres tarados que respondemos a estos hijos de puta que se han adueñado de nuestras vidas, porque se adueñaron no solo de nuestros bolsillos, sino de nuestras vidas, de nuestro futuro, del presente, de nosotros, de los hijos, de los nietos, de todo. Se apoderaron de la mierda de educación que nos están dando. Entonces, vamos a ser sinceros y vamos a hacer las cosas bien. Porque es lindo recibir la audición todos los días y compartir. Bien, Jorge, te felicito, tenés tres huevos. Bien, Jorge, la necesito. Recién un señor me mandó, ay, ya me estáis necesitando la cuota de veneno tuya de todos los días. Yo no quiero envenenar a nadie. Quiero abrir los ojos. Abran los ojos. Abran la mente. Piensen, esto no es democracia, esto es una dictadura más cruel todavía financieramente que la dictadura que vivimos de los milicos y los civiles que le chupaban las botas a los milicos. Es así como les digo, les guste o no les guste, si no nos organizamos, si no nos rebelamos, si no nos paramos firmes, si no nos jugamos un poco, porque somos un pueblo de mierda, de quietos que somos. Decimos, vamos a cacerolear y estoy solo caceroleando acá en mi casa, que los vecinos me miran como diciendo, mirá el loco de mierda ese con una cacerola golpeando, está loco. No, hay que mostrarles que no estamos de acuerdo. Decirles en la cara que no estamos de acuerdo. Yo cuando veo esa foto que está la callito allá por Florida en un pueblito y se juntan 30 personas y él habla, les cuenta, les explica, digo, pero ¿qué mierda están haciendo parados ahí adelante de este pelotudo rico de Carrasco que nunca trabajó en la puta vida, que fue drogado toda su vida, que no le importó un carajo toda la vida y ahora resulta que tiene pasta de presidente? No me rompan los huevos, pero no me rompan las pelotas, hagan el favor. Formemos gente capacitada, gente seria, no gente que sea político profesional, gente que sea honrada, que esté preparada, que nos asegure que va a administrar muy bien nuestro dinero, si algún día tiene el poder de decir en qué se gasta y en qué no se gasta. Quiero legisladores que sean libres, que sean independientes, que se sienten en la banca y piensen por ellos y por la gente que lo votó. No piensen en lo que le va a decir el de arriba y le diga por disciplina partidaria o el club de los brazos enyesados, o que se peleen por un viajecito a China o a Europa porque están locos de la vida, que están garroneando un viaje del exterior, porque además todavía no solo viajan, les pagamos el pasaje, le pagamos el hotel, le pagamos la comida, le pagamos todo. Y además nos afanan en los viáticos. ¿Ustedes se dan cuenta el sistema que tienen, que recién ahora le está dando un poco vergüenza porque le estamos dando palo y palo y vamos a seguir dándole palo, que se afanaban los viáticos? ¿Cómo ellos van a hacer una norma? A ver, que algún diputado salga, algún senador y me lo explique. ¿Cómo hacen una norma en el cual le doy un viático para que gaste y no tiene que rendir cuenta? Si quiere, es opcional. Opcional las pelotas, la guita nuestra, la estás afanando. No la gastaste, no la necesitaste, devolvela. Y todavía tenemos que escuchar a algún diputado, algún senador que diga, yo viajé y devolví, creo que devolví $114. Las pelotas nos están afanando la cara. Nos vieron la cara de mongólicos a nosotros todos como tarados, parados ahí. Paren la mano de una vez por todas. No nos tomen más el pelo.
terminen de una vez por todas. Y nosotros los uruguayos tenemos que despertar, tenemos que unirnos, tenemos que tener ganas de hacer las cosas. Hacer las cosas y hacerlas bien. Esa es la verdad de la milanesa de hoy. Tenemos que hacerlas y hacerlas bien. No podemos seguir de ninguna manera esperando que caiga del cielo las cosas. Las cosas no van a caer del cielo. Las tenemos que hacer nosotros. Vamos arriba, juntémonos todos y hagamos las cosas como las tenemos que hacer. Porque ahí va nuestra vida. Porque ahí va nuestro futuro, el futuro de nuestros seres queridos. Nos vemos mañana.